Hola, ¿qué tal amigos? Quise hacer este video para contarles a todos los que piensan adquirir o los que adquirieron recientemente el Huawei P40 Lite, decirles que sin miedo no se pongan a instalarle ningunos parches, ninguna recomendación, que cambiar un directorio, que meterse, descargar unos parches del señor Eloy, que él muy amablemente, por ahí lo van a ver, Eloy, un español, saludos a toda la gente de allí. Quiso hacer como unos parches que funcionaban quizás el año pasado. Hoy en día a mí eso no me funcionó, me empezaban a salir alertas y demás. Lo que tienen que hacer es ir a la App Gallery de Huawei, buscan la aplicación que necesiten y ellos ya tienen enlazado, estoy haciendo este video en el 2021, una cosa que se llama Petal Search, que si buscas y googleas, es una empresa de Google que se dedica pues a hacer cosas de búsqueda. Entonces, digamos que tú buscas YouTube, pones YouTube, te dice buscar con Petal Search, y le das obtener, te descarga un APK y obtienes la aplicación y ya está, la obtienes. Yo ya tengo YouTube dentro de mi Huawei, descargado de la App Gallery de Huawei, tengo YouTube Studio, que es la que usamos los creadores de contenido. Vean qué parque más bonito, ahí tenemos el oso palmero, saludos desde Oropel, el parque de los animales. Tenemos más animales, voy a mostrarles un armadillo que hay por aquí, lo estoy pasando como muy rápido, los estoy mareando, ¿no? Elefantes, pues elefantes aquí no hay, en el Casanare, pero ahí está nuestro armadillo. Vamos a acercarnos a nuestro, el chigüiro, por ahí veo el chigüiro. Busquen La Matanza del Chigüiro, un documental muy antiguo de televisión española, que es muy interesante. Ahí lo dejo, La Ronda del Chigüiro creo que se llama. Entonces, las primeras impresiones del P40 Lite son, yo dije, uff, qué celular, qué locura, en qué me metí, esto debía haber comprado otra cosa, pero digamos que el precio está muy bien. A mí me costó por Mercado Libre 1.000.000 de pesos cerrados, 1.027.000 pesos, siendo diciembre del 2021. Es un celular gama media, ahí están los chigüiros, véanlo. Es un celular gama media y que está muy, muy bien. A mí me está empezando a gustar. Al principio, como coloqué todos estos parches que vi de Eloy y de estas cosas, pues me empezaron a salir unas alertas y a mí no me funcionó. Además, decirles que el modo noche en fotografía está espectacular. O sea, es una cosa increíble, algo que yo nunca había visto. Los que tengan este teléfono o los que se están animando, háganlo. Cojan el modo noche de las fotos, espectacular. Otra cosa que me ha gustado es que viene con los audífonos, que no son estos, estos son los viejos, no quiero destapar todavía los nuevos. Los audífonos viene con un forrito, o sea que no tienes que gastar dinero en eso. Viene con pues lo normal, ¿no? La pincita, el ganchito para sacar la SIM card. Algo que al principio me molestó mucho fue que la tarjeta SD 32, la mini micro SD que yo tenía en el otro celular, no le cabía a este, o sea, esto como que usa otro tipo de tarjeta. Pero luego lo que hice fue decirme, bueno, pues si yo uso Dropbox, pues ¿por qué no empezar a usar los servicios en la nube que tienen todos estos teléfonos para evitarse, pues tener tarjetas y tal? No sé si eso, alguien me dirá, o no, Javier, estás equivocado, eso no es para eso. Pero bueno, total, decirles que el gran mensaje es, los que quieran usar estos equipos, ya pueden desde la App Gallery de Huawei descargar todos los archivos, todas las aplicaciones que ustedes están acostumbrados. Y por otro lado, al no tener la suite de Google Play y estas cosas, pues tu teléfono trabaja mejor porque esa suite tiene muchos archivos que comprometen los procesadores y pues la función normal del equipo, entonces pues trabaja como más liviano, ¿no? De resto, enviarles un saludo, decirles que se suscriban a mi canal, Doctor Mercado Libre. No solamente hablo de Mercado Libre, sino que a ver si organizamos un poco más este canal, voy a hablar de mis cosas. Mucha gente me ha preguntado sobre mi vida nómada. Vivo en una casita con ruedas, que ya por ahí estamos haciendo unos videos y subiendo unas cosas. No siendo más, pues, bueno, este video lo estoy haciendo desde el Huawei P40 Lite. No, por ahí encargué en Estados Unidos un remanufacturado iPhone 11 Pro Max de 256. ¿Por qué? Porque yo uso Mac y nunca había tenido un teléfono de la marca. Entonces, no sé si me quedaré con este Huawei, me parece una opción muy interesante para el precio. ¿Cuánto me costó ese iPhone? Pues lo veremos en un siguiente video, si quieres saber. Yo lo compré en Estados Unidos remanufacturado. ¿Ustedes qué opinan sobre los remanufacturados de Estados Unidos?
Yo en el pasado he traído equipos remanufacturados, pero de otras marcas, unas tablets, no sé si se acuerdan, las, se dice Surface, la Surface, la que conoce aquí como Surface, pero no se pronuncia así, se pronuncia Surface. No siendo más, bueno, me dejan los comentarios, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.